Bueno, y damos la bienvenida a Juan Medina, aquí al plató de Mundo de Ideas. ¿Qué tal, Juan? Hola, buenas tardes. Bueno, que nos vienes a hablar sobre una próxima jornada que se va a celebrar aquí en la Universidad Politécnica de Valencia el 21 de mayo, que se llama Consultoría 3.0 Empresa Sostenible. Correcto. Bueno, va a tener lugar aquí en la Ciudad Politécnica de la Innovación, en la CPI, en el Cubo Rojo, en el Salón de Actos, el 21 de mayo de 9:30 de la mañana a 11:30. Y háblanos sobre, bueno, pues qué, cuáles son los contenidos sobre los que se va a hablar en la jornada Consultoría 3.0 Empresa Sostenible. Muy bien, pues en un principio comentarte un poco los fundamentos del proyecto. El proyecto está basado en el convencimiento que tenemos de poder aplicar la ingeniería desde un punto de vista humanista y con ello ser partícipes activos en el cambio del modelo de empresa actual hacia un modelo de empresa más humano. El modelo de empresa humanista, o 3.0, como se ha acuñado en estos dos últimos años, tiene sus fundamentos en la economía del bien común. Busca la sostenibilidad de forma global, buscando un equilibrio entre capital, trabajo y talento, comportándose siempre de forma transparente, ética y responsable. Digamos que esos serían los pilares en los que está sentado el proyecto, unido todo ello a la pedagogía industrial que la queremos implementar dentro de las empresas. Háblanos un poco sobre el programa de la jornada. Muy bien. ¿Quiénes van a ser los...? Me comentabas que un profesor de aquí de la ETSID va a dirigir lo que es la mesa. Correcto. El señor Pepe Hueso, que ha sido profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, es el que nos va a hacer un poco la presentación de la jornada. Yo estudié en la ETSID, entonces hablé con Enrique Ballester, el director, y al final pues a mí me gustaba que fuera Pepe Hueso porque fue profesor mío y tutor. Entonces, él se ha prestado a dar un poco la entrada en la jornada y será él. Posteriormente, somos seis ponentes, no os voy a hablar de nombres por no extenderme, pero lo que vamos a tocar es la parte de ingeniería industrial, parte de ingeniería agrónoma, parte de TIC, parte de pedagogía industrial y un poco ese va a ser el hilo conductor de toda la jornada, siempre cada uno de todos los ponentes alineados con la filosofía del proyecto y cómo pueden transformar en una realidad algo que a veces en muchas ocasiones se ha considerado utópico. Bueno, un poco utópico, un poco es raro, ¿no? Escuchar eso, palabras ingeniería con felicidad, por ejemplo, ¿no? Que estábamos, se puede ver en la página web cuando se describe un poco eso, los fundamentos de lo que es esta jornada, ¿no? Exacto. Pues desde un punto de vista más humanista. Exacto. Toda la información está, como no, en www.institutoideas.org. en la sección de noticias. La inscripción es gratuita, pero hay que inscribirse antes, previamente. Correcto. Y bueno, todos los detalles están en nuestra página web. ¿Alguna cosita más que quieras...? No, en un principio agradeceros sobre todo al Instituto Ideas el apoyo que nos ha dado para poder hacer realidad esta jornada, porque seguramente sin ese apoyo no hubiera sido lo mismo. Estamos casi un año ya trabajando con el proyecto, con ideas. Viene un poco de tiempos anteriores por experiencias profesionales de todo el equipo, pero la verdad que lo que hemos conseguido ha sido bonito y importante. Pues muchísimas gracias, Juan, por haber venido aquí a nuestro plató de Mundo de Ideas. Y ahora vamos a dar paso a la sección semanal de Raúl Martín.